Hey, ¿qué onda, pinches güeros? Hoy por primera vez vamos a explorar Tabasco. Eso no es poquita salsa, eso es mucha salsa. Pero eso es para ti, ese pedazo. Aquí estamos en Tabasco, de hecho, en la bonita ciudad de Villa Hermosa, enfrente del Palacio Municipal. ¿No? Tenemos una guía bastante chingona. Leti se llama. ¿Nos das un tour hoy? Sí, claro. Un tour chingón. ¿Tú trabajas en un mercado? No, mi papá. Órale, entonces nos puedes dar un tour también en el mercado. Sí. Estamos haciendo el reto de visitar 32 estados en menos de 366 días ese año. Que nos apuráramos muchísimo con Tabasco porque luego se pone bien caliente. Ah, aquí, sí, ¿no? Súper caliente. Entonces hoy tenemos suerte. ¿Cuál es la temporada más calurosa aquí? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todo el año. Okay, ¿a cuántos grados? Llegamos como a 45 grados. Pero yo puedo ver porque dice pozol bien frío. ¿Qué es esto? Este mixtamal, maíz cocido y luego está combinado con cacao. Pozol. Eso sí es típico de la región y a mucha gente no les gusta, pero sí, sí es rico. Vamos a ver, nosotros siempre entramos a todo. Aquí estamos con Juan y Román enfrente de él, un puestecito de pozol bien frío. El pozol es una bebida típica de aquí de Tabasco, hecho inventado por los olmecas. ¿Eran los olmecas que también hacían esas estatuas? La cabeza olmeca, la famosa. Sí, la de Gran Golosán. Ese está en La Venta, en el municipio de Huimanguillo, está en Comalcalco, aquí en el centro histórico del Parque Tomás Garrido Canaval. Ah, también hay una. Entonces, ellos esa bebida, así para decirlo, es prehispánica. Ah, ¿no? Exactamente, prehispánica. Está hecho a base de maíz con cacao. ¿Entonces dulce? Se toma simple por tradición para quitar el aceto, ¿no? ¿Nos podría servir una? Claro. Son varias combinaciones. Yo ahorita sé que con cacahuate, con horchata, con leche, pero ahorita en el mercado nos van a instruir. Primero, es simple. Parece como cacao, ¿no? Sí, más como horchata, ¿no? Sí. Luego dicen que lo mezclan con horchata, ¿no? Miren. Aquí, la sultana. Vamos a primero así, el puro pozol. Sí, sabe muchísimo a cacao, ¿no? Como amarguito, pero a mí me gusta. El sabor del cacao, lo amargo. A mí me gusta así, pero me podría imaginar con horchata también. ¿Otros los toman con azúcar o con horchata? El gusto está aquí. ¿Qué dices, Mo? Con un poco de horchata. Sí, para probar, definitivamente, ¿no? Sí, con un poco de horchata. Ahora vas a probar la sultana. Eso es una de burro. No. Toca probar el pozol con horchata. Muy bueno. Dulce. Sí, mucho más dulce, ¿no? Ya parece como una malteada de pozol, le llamo yo. Está buenísimo. Vamos a ver, pero estoy intentando de no tomar tanto azúcar por tu culpa, Jan, por tu pinche video. Jan, de hecho, tiene un video en su canal secundario, 30 días sin azúcar, y sí, me inspiraste, Jan. Ah, qué bien. Riquísimo. Y quita hambre y sed al mismo tiempo. Es la ventaja del pozol. Sí. Quita la sed, te hidrata y te nutre y te sustenta hasta el almuerzo, la verdad, te da hambre. Y ayuda muchísimo contra el calor porque ahora, la neta, estoy derritiendo. ¿Qué son sus remedios para combatir el calor aquí? Si fue en la mañana, a las 8 o 9, ahorita tu pozol, depende del calor, la temperatura. Aquí en Tabasco a veces llega a los 40, 48, 50 grados de calor. Y miren, está flaco, entonces no vas ese a engordar. Ese es otro asunto, no tengo nada contra la ciencia de los medicamentos, pero al menos a mí no me sube de peso. Vamos a checar, ¿no? Creció. Creo que no subo de peso. Yo siempre me he mantenido aquí en Plaza de Armas, en el corazón de Villahermosa, en el centro, en Plaza de Armas. Un lugar muy emblemático y conocido por los tabasqueños. Y invitamos a los turistas, donde llegue este medio, los invitamos a consumir pozol tabasqueño. No manches, estábamos viendo una cosa bastante interesante. Miren, son fécula de maíz, ¿no? Yo pensé que es plástico, pero no es. Miren, así se ve. Y esos son biodegradables, de hecho. 100% reciclable. Este muy, muy chido. Y miren, se ve como plástico. Sí, ¿no? Y se siente como... Sí, se siente diferente, ¿no? Mucho más filo, ¿no? Sí, no, como no, más delgado. Más delgadito. Sí. ¿Qué pasa si le prendes fuego? Huele a plástico. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer nuestro primer shoutout. Checan esta empresa, Reyama. Checan esto, hacen un producto bastante, bastante chingón. Y bioagradable. A los tortuguitas les gusta esto. A mí
me encantó el pozol. De hecho, me gustó un poquito más incluso sin la horchata. No tiene nada de dulce. Es un sabor muy puro a maíz y a cacao. Me fascinó que sea de los olmecas, porque también yo tengo cierta fascinación hacia como las culturas prehispánicas. Entonces vamos a seguir explorando aquí Tabasco. Aquí estamos enfrente de un puesto que vende artesanía y ropa. ¿Cómo? Esa típica de la tabasqueña. Es el traje regional, típico de aquí. Traje regional, ok. Sí. Y ahora como flores. Aquí. ¿Esa tela cuál es? Popelina. Popelina. ¿Y esto es para mujeres? ¿Esto es para hombres? No, es igual, es para mujeres, pero esto es para niñas. Sí, es para hombres, ya. Así, ¿no? Conviene para el calor, ¿verdad? Sí, pero sí. Esas son muy bonitas, sí, que con sus muestras, con sus florecitas. Sí. Bordado tabasqueño. Tabasqueño se llama. Sí, pero no es tu tamaño, ya. No, la verdad es que crecí bastante. Aquella está la grande, mire. Eso. Ok, sí, ese es para hombres. Okay. Ah, es muy ligero. Creo que sí conviene, ¿no? Sí. O sea, es la temporada, y si dijeron, más fría, enero, casi febrero. Y no manches, tengo un calor. No me quiero imaginar cómo se pone aquí en mayo. De hecho, turisteando, miren que encontramos. Eso se llama pez. Peje lagarto. Peje lagarto. Se ve muy, muy chido. Y de hecho, pronto vamos a grabar un video a respecto. Dicen es como dinosaurio. Es algo cercano. Obviamente no nos podemos perder eso. Entonces activen las notificaciones del canal para que sepan cuando nosotros subamos eso. Porque siempre, a veces también subimos videos de sorpresa, ¿eh? Como estamos viajando mucho, 32 estados en un año. Nuevas aventuras. Ahora vamos a seguir nuestra exploración aquí por Villa Hermosa. Hay muchas cosas que aún no vimos. Muchas cosas. Aquí estamos en un parque, o más bien en un museo aire libre padrísimo. Casi parece como si estuviéramos en, no sé, una jungla o en la selva, ¿no? Aquí estamos con Saúl, que nos acaba de saludar, carnalito. ¿Qué tal, chavo? ¿Cómo están? Eres pinche güero, ¿no? ¿Qué onda, pinches güero? Ay, sí, güey. Y tú eres guía aquí, ¿no? Aquí en el museo, sí. ¿Y por qué dicen que Tabasco es como el Edén de México? Ya me puedo imaginar. Todo lo que tiene, sí, ¿no? Ese árbol es gigantesco. Sí, árbol de la ceiba. Sí. Se cree que tiene aproximadamente 22 metros de altura y entre 100 y 122 años de edad. Para las culturas mesoamericanas es el árbol sagrado. Y se ve impresionante. Y a nosotros nos encantaría ver, es que antes estuvimos en el centro y unos señores nos hablaron de unos tíos de los Olmecas. Las cabezas colosales. ¿Hay aquí? Sí, aquí están. No manches, aquí están a mí me tres encantaría. Cabezas. Pues vamos a verlos. Vámonos. Sí, vámonos. Bueno, la abuela es el monumento número 5, también conocido como la abuela. Y pues como la pueden ver, sabemos que es una abuela porque se cree que las facciones que tiene en su rostro nos habla de un personaje de edad avanzado. Y se cree también que pudo haber sido la mamá o la abuela de algún personaje o de alguien de alto poder en la cultura olmeca. Si no hubiera sido así posible, no estaría ella representada en ese lugar. Aquí estamos enfrente de la cabeza colosal, que creo que es la más famosa. Y es todo de los olmecas. Sí, de la cultura olmeca. ¿Los olmecas cuando empezaron tenían relación con las otras culturas? Los olmecas se le conoce como primera civilización o cultura madre, ya que ellos fueron los primeros, la primera cultura aquí en Mesoamérica. Se cree que es una sudata va de 1400 antes de Cristo al 400 después de Cristo. ¿Aquí hay mucha piedra en Tabasco? Tabasco es un lugar de pantanos, ríos. Entonces, donde ellos buscaban las piedras, se cree
cree que se movían 100 kilómetros al sur de los Tuxtlas en Veracruz, donde encontraban el volcán más cerca y traían las piedras volcánicas. ¿Trajeron esto de Veracruz hasta acá? La que se cree más o menos es que lo traían a través de ríos, en balsas muy grandes, pero sabemos que estas piedras pesan muchas toneladas, entonces es una hipótesis muy, muy errónea, ¿no? Pero es lo que se cree, porque ya que se cree que por tierra es mucho más difícil arrastrar una piedra. Sí, obviamente. También leí algunas teorías ahí por internet, pero seguramente tú también las has leído, sí, ¿no? Sí, mucha gente aquí. ¿Qué son los extraterrestres? Sí, la gente aquí, recuerden que al final lo que ustedes opinen, lo que yo opine, se respeta, es una hipótesis al final. Pero son tres en total, ¿verdad? Aquí en el Parque Museo de la Venta tenemos tres cabezas colosales. Joven guerrero, viejo guerrero y cabeza colosal o monumento número uno. En la Venta Huimanguillo, donde se asentó la cultura olmeca, fueron encontradas cuatro cabezas colosales. Órale, ¿y el joven guerrero, por ejemplo, qué es especial? Es una cabeza muy, muy erosionada. Es la más erosionada de todas, no deja de ser importante. Lo que nos muestra ahí son las deformaciones que ellos hacían para agradar a su deidad, que era el jaguar, labio leporino, el cual se cree que cortaban con la piedra de obsidiana, una piedra muy filosa, negra, fracturaban su nariz, lo cual le daba una forma aplastada. Por eso están así, ¿no? Como sí, en todas las cabezas. Como, sí, te late ese look, Jan. Yo te puedo ayudar con una piedra. Sí, compa. De hecho, en el camino yo vi una cosa que me interesa bastante. Miren, en el fondo ustedes pueden ver, hay un cocodrilo gigante aquí. Ahora vamos a entrar y vamos a checar esta chulada. Aquí estamos con, ¿cómo se llama ese compa? Papillón. Papillón. Es muy grande. Sí, sí, pero se ve dulce. Es un cocodrilo de la familia de los acutus. Estos cocodrilos específicamente son del Pacífico de México. ¿Me quieres decir que hay cosas así en el Pacífico de México? Sí, comúnmente sí. Los cocodrilos que tenemos aquí en nuestra región, aquí en el sureste, son cocodrilos moreletis, también conocidos como cocodrilos de pantano. ¿Su característica cuál es? Ellos en su hábitat natural llegan a medir hasta 6 metros de la boca. Son de bocas así largas o de así en forma de aguja. Sus escamas son resaltadas y son muy grandes estos cocodrilos. Y los cocodrilos de aquí de nuestra región, los moreletis, son más chicos, son de mandíbula más corta y así. ¡Qué bien! No manches, qué chingón este tour. La neta, Saúl, muchísimas gracias. No hay de nada. No, es una onda. Cultura con Saúl, me encanta tu energía, güey. Es muy positivo. Eso es la onda. Muchísimas gracias otra vez. No, el gusto fue mío, chaval. Eso es todo. Chingón. Bam. Chavos, sigan estos vatos que ven. Son la onda, la neta, ¿ves? Denle like a su canal y aprieten la campanita para que cada vez que suban un video, un contenido, pum, les salga y ve directo al canal, chavo. Choquen la campanita. De hecho, ahora nos vemos con una sorpresa en un ratitito. Cambio de escena bastante chingón. Aquí estamos, ¿dónde? En el Mercado Pino Suárez, que es el más grande de Villa Hermosa. La neta, está desde afuera, se ve bastante chingón. Lo renovaron. Vamos a turistear un poquito y tenemos un plan bastante chingón. Nos vemos en un ratito. Caminando en el mercado hay un chingo de cosas chingonas y este mercado se ve bastante, bastante limpio, chingón. Checan esto. Tienen estas chuladas. Parece como pizza, ¿no? Pero no parece es pizza tabasqueña. ¿No? Sí, es pizza tabasqueña. Tortilla típica de Tabasco. ¿Y qué tienen? Hay de chipilín con carne de res, de chaya con carne salada y plátano verde, frijol con chicharrón, de cheese de chicharrón. ¿Y cómo preparas? ¿Haces una masa de maíz y luego pones las cosas, mezclas y ya? Sí. ¿Con esto? ¿Qué es la tortilla más rica? La de chaya con carne salada y plátano verde. Aquí hay un... son dulces, ¿no? ¿Y esto combinas con las tortillas? No, eso es dulce que se combina con el pozol licuado. ¿Tampoco? Esto lo puedes, vas a hacer el licuado del pozol. ¡Órale! El licuado del pozol se hace, se licúa y se come el dulce. ¿Qué es esto? Nance. Es una frutita amarilla. Porque parece muchísimo a cereza, miren. Muy dulce. Hasta tiene hueso. Hueso de cereza. Ok, ahora vamos a probar una tortilla de hecho con res. Se llama tortilla de chipilín. Con res. Miren aquí. ¿Esa es para nosotros? Sí.
¿Y eso comes con salsa o se ve pica mucho? No, no pica. Algo me dice que no te debería creer eso. Poquito, Jan, entonces. Jan, con cuidado entre comillas, eso no es poquita salsa, eso es mucha salsa. Pero eso es para ti, ese pedazo. ¿Tan caliente? Sí, es fresquito, ¿no? Es directamente del sartén. Es como Reibepfannkuchen en Alemania. Hay como pancakes salados en Alemania, más o menos. Dale. Pero es a base de maíz, no de papas, ¿verdad? De maíz. Ajá. Órale. Sí, de hecho, eso me llama mucho la atención. La consistencia, aquí pueden ver, que parece más de papa que de maíz. Pero, y ahora, sí, está bastante caliente porque es recién hecho del sartén. Huele riquísimo. Necesito esa receta. Amasa la masa y luego ya deshebrado toda la carne y el chipilín, lo despican todo y ya luego lo revuelvan con toda la masa y ya queda preparado, ya nada más lo hacen en el sartén. ¿Con aceite o no? Con aceite. Con aceite. Es súper crujiente de estar afuera y esto creo que es por el aceite, ¿no? Ajá. A mí me encanta, tiene una masa, tiene todo adentro, entonces las hierbas adentro están frescas, no manches, es riquísimo. Literal, dice como que son tortillas, ¿no? Pero nada más eso es aquí en Tabasco. Eso no tiene nada que ver con una tortilla de maíz, tiene una consistencia completamente diferente, súper gruesa, tiene hasta pedazos de carne adentro, carne molida, muy muy recomendable, pero caliente. Está riendo en el fondo. Están hablando de nosotros. ¿Quieres un pedazo? No. Está muy bueno. Rico. Cuidado, es caliente. Eso es muy típico de acá, ¿verdad? De Tabasco. No, todo encantado. Riquísimo. No, la neta, riquísimo. Eso fue un tour épico por creo que la ciudad más caliente de todo México, ¿no? Algo que nos saludó ayer en el aeropuerto, de hecho, ¿no? Y así se hace. Sí, llegan los güeros, denle like. También chequen nuestra lista de reproducción de nuestro reto visitando todos los 32 estados en un año. Pueden hacer clic aquí arriba en la tarjetita. Aquí. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal carnal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Chus. Agur. Bye.